Bueno, pues gràcies per haver vingut a esta convocatòria, que la veritat és que és una convocatòria novedosa pel fet del que anem a presentar. I és que, com veieu, pues, ja tenim ací un equip que és gent de Borriana, però que i la veritat és que va ser la primera prova del que pot ser la selecció espanyola de futbol tenis ací a Espanya. És Borriana, una de les abanderades que va, diguem, a col·laborar en aquesta iniciativa, i és la que va intentar, pues, després d'esta participació en l'Europeu de Futbol Tenis, també crear esta federació de futbol tenis ací a Espanya. La veritat és que és una satisfacció que persones com Sorín, que és la que tinc és la persona que tinc al costat, pues, tinguera les ganes de, diguem, iniciar esta proposta, no? Que era que naixquera un equip de futbol tenis d'ací de Borriana, que fora el que representarà a Espanya en l'Europeu que es jugarà, pues, esta setmana mateixa en Romania. És el campionat europeu de futbol tenis. El futbol tenis està federat i té una federació mundial, i l'europeu se jugarà en la ciutat romanesa de Targoviste del 18 al 22 de novembre, i Borriana acudirà en un equip, com el veu així, en un equip masculí, però també tindrem un equip mixte, també una representant femenina. Jo crec que és una satisfacció veure com la iniciativa de clubs, com en aquest cas el club esportiu Salesians, que està darrere d'ells, pues, també té eixes ganes, no?, de contribuir a un esport més, en aquest cas és el futbol tenis, que ja se va practicant en les instal·lacions dels Salesians, i que la veritat és que és prova de que la gent té ganes de moure's i de fer coses. I així que la veritat és que és important. Ja veu que van uniformats en el xandall de la selecció espanyola, i la veritat és que és uns tràmits que s'han fet en la Federació de Futbol espanyola per a que puguen inserir part del material, per a que tinguera una representació com cal en este campionat europeu de futbol tenis. I ara mateixa, pues, vos passaré a Sorín, que vos explicarà més detalladament el que van a fer a partir del dia 18 i el que allí van a representar, sobretot que representaran Espanya, però també tenim la sort i aquesta vegada aniran a banderats també per la població de Borriana. Bueno, pues muchas gracias por todo. Y bueno, ese muchas gracias en mayúsculas, pues tengo que hacerlo más en minúsculas para partirlo y compartirlo, dividirlo, entregarlo, pues a todos los que han creído en nosotros, en este proyecto, de lo cual no es otra cosa que el proyecto principal en sí, no solamente en la palabra o lo que significa fútbol o tenis, el deporte, sino simplemente mejorar la calidad de vida del ser humano. Empezamos por un deporte, ¿vale?, que es fútbol tenis, en nuestro caso, en este aspecto de mejorar la calidad del ser humano, la vida del ser humano, pues entonces con un deporte que todavía no existe en España. Y es algo raro, ¿no?, porque el fútbol estamos a un nivel de los mejores, ¿vale?, que llevamos ya mucho tiempo que somos el número uno, y en tenis pues igual, pero es una mezcla y que muchos otros países pues ya han dado el paso y ya se están jugando campeonatos europeos y campeonatos mundiales. Y bueno, entonces a raíz de esta idea, ¿vale?, que todo va dirigido hacia niños, jóvenes, pues hacia la infancia, adultos, es también que se juega también mixto, es decir, chicos y chicas. Y como un principio fundamental de esa mejoría de la calidad de vida del ser humano es que en ese deporte no hay contacto. Y si no hay contacto, no hay agresividad, de lo cual nuestra sociedad, tristemente, nos damos cuenta que no es con lo que conlleva al ser humano y a la vida humana la agresividad. Entonces es un deporte limpio, un deporte puro, si lo puedo llamar así, donde el nivel social, relaciones humanas, desarrollo corporal, lateralidad, coordinación y muchos más aspectos físicos también, pues se entremezclan, se unifican, se sintetizan, pues simplemente en esta mejoría de la calidad de vida humana. Se juega individual,
tanto masculino como femenino, se juega dobles, se juega triples, tanto masculino como femenino, y luego lo mismo, pero en mixto se juega, es decir, doble chico y chica, y mixto, pues dos chicas, un chico, o dos chicos, una chica, de lo cual es, damos también un paso a esa interrelación que muchos seres humanos, que ya somos muchos y ya veo, voy más allá de lo de deporte, es esa unificación, respeto entre la mujer y el hombre. Yo creo que lo más importante es que desde Burriana ha nacido la iniciativa de poder sumarse a este nuevo deporte, de manos del Salesianos y sobre todo de Sorín, que inició los trámites con la Federación Internacional de Fútbol Tenis. La federación vio respaldada la propuesta y de ahí que sea un equipo de gente de Burriana la que, junto a la Federación también Española de Fútbol, sea la que pues vaya a representar a España en este campeonato europeo. Sabemos que es una primera prueba, pero de estas pruebas es lo que después nace, dijéramos, finalmente lo que pueden hacer la Federación Española de Fútbol Tenis. Y la verdad es que es una satisfacción que desde aquí, desde Burriana, pues nazca este deporte aquí en España, y que sobre todo gente de Burriana pues puedan viajar esta semana hasta Rumanía, y sobre todo pues dejar en buen sitio al nombre de España, pero sobre todo también al nombre de Burriana, que por eso irán pues representados, ¿no? Y también pues también tendrán ese, para que la gente de Targoviste sepa dónde está Burriana, tendrán unos obsequios y demás de nuestro municipio, para intentar también que la gente sepa que desde Burriana se ha ido a la representación europea y que el club se ha creado, o el futuro club que se creará desde aquí, desde Burriana. La verdad es que es una novedad, porque como he dicho, no existe en España este deporte, y va a ser una primera prueba, un primer paso en el que la verdad es que es un paso grande, porque no es un paso que digamos primero creamos el club, sino que primero nos vamos al europeo y después crearemos el club, ¿no? Y realmente ahora se va como selección española, y yo creo que es tanto una responsabilidad para ellos como para la federación, que ha visto con buenos ojos la representación del club de Burriana, de la gente de Burriana, para estar en ese europeo. Así que si no hay ninguna otra pregunta o quieres decir algo más. No, simplemente que lo que tú has dicho, a decirlo a nivel más contundente, de que ahí no solamente pues juega o representa pues a Raúl o a Cristian o a Manu o a Alejandro o a Ana Palacios, no, o a Sorín, no. Llevamos detrás una nación, aunque somos pioneros, somos nuevos sembrantes, es decir, en un nuevo jardín, en una nueva tierra, que no ha sembrado nadie, y que simplemente que somos conscientes de ello, y que detrás de ello pues llevamos a nivel nacional, pues todo el pueblo español, la nación, pues llevamos justamente este núcleo que lo llamamos y que existe, es Burriana, ¿vale? Y detrás de Burriana, pues todo, pues el ayuntamiento, con la Consejería de Deporte y Cultura, y todo en conjunto, pues la Salesianos, tanto con el club deportivo como el colegio, ¿vale? Y vamos, al final para nosotros todo eso significa el alma, el corazón burianense, tal cual. Y dar las gracias, pues dar las gracias porque no fue fácil. En un mes se ha hecho todo, y de repente un campeonato europeo, que es una cita europea, queremos o no queremos, es una cita europea, y ahí para ellos va España. Entonces doy las gracias también oficialmente pues a los chicos y a Ana, que supuestamente no ha podido acudir hoy, y a todos los que nos apoyan, y que nuestra intención es esta, puramente sembrar para las nuevas generaciones, que es importante, que queremos ir hacia la paz, hacia la belleza, hacia el arte, vía el deporte, hacia la vía de calidad humana, verdadera, y adelante, hacia la unificación, que queremos todos, ¿verdad? Pues bueno, lo único, pues ya desearles lo mejor en el europeo. Que traigan premios, si puede ser, claro que sí, ¿no? En esa primera cita.
Y sobre todo después de la cita y después de la primera experiencia, pues ponerse a trabajar en los siguientes pasos, que yo creo que es importante para que el nuevo deporte que se puede ya implantar en España del fútbol tenis, pues tenga una asociación, tenga una federación y tenga donde la gente pueda respaldarse. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Gracias. ¿Vale?